Cansada, tengo muchos trabajos, no sé qué voy a hacer. Yo creo que me va a tocar trasnochar. Yo estoy en las mismas. Siquiera compramos bastante café. ¿Cómo así? ¿Qué fue eso? ¿Te estás con alguien? No, yo estoy solo. Debe ser Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienen algo? ¿Qué les pasa? ¿Interrumpo? No, nada. Vamos al baño. Es que acabaron de ¿cómo se llama? Oli. Pues no. ¿Qué? Pues no, aquí no hay nadie. Pues, ¿el baño está malo o nos están espantando? ¿Qué le pasó? Bueno, a mí sí me parece que hay algo como raro, pero tampoco como para preocuparse. Tampoco. ¿Te parece poquito que sientas que te están mirando cuando te bañas? ¿Cómo? Ese fantasma está como pervertido. Ey, no, es que es en serio. Yo creo que se mueven cosas. Por la noche abren los closets, alguien camina por acá por la noche. Yo siento muchas cosas. Desde que llegamos no puedo dormir bien. Mira, cálmate. Vos estás muy cansada, estás en semana de parciales, no has dormido casi. Eso debe ser por eso. Deja la carajada. Sari, no te preocupes por bobadas, que seguramente no pasa nada. Eso es el cansancio. ¿Y saben qué? Aquí me está diciendo, parcero, que hay un ritual que se puede hacer para saber si en un lugar hay espíritus. ¿Y eso sí funciona? Pues yo no sé, yo no lo he hecho. ¿Pero no es como jugar con la tabla ouija o cosas así? No, pues... Ustedes se embobaron. Un ritual. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues no es un ritual, es un juego de invocación que hacían los antiguos samuráis para probar su valentía. ¿Invocación? ¿Y para qué invocación? Si lo que necesitamos no es despertar espíritus, es como relajar el ambiente. No, ¿saben qué? Yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. Y no, de verdad que no tengo tiempo para eso. ¿Qué le pasó? ¿Se acuerda a Juliana o qué? No, yo no creo. Entonces, ¿sí vamos a hacer el ritual de las velas?
Bueno, hágale. Hay que convencer a Sara. Eso es fácil. Saris, te quería hacer una preguntita. ¿Vos cuántas velas tenés? Unas, ¿por qué? Pues para hacerlo del ritual. Pero ¿cómo así si vos habías dicho que no querías hacer nada? No, perdona. Para gozarme un rato, reírme de ustedes. No tengo problema. Bueno. Listo. Eso. Esa es la actitud. Necesitamos 20 velitas para el ritual, ¿listo? Peace.